Cuando iniciamos en un nuevo deporte, tenemos mucho que aprender, y el ciclismo de montaña no es la excepción. Sin embargo, como en cualquier otro deporte, es fácil adquirir malos hábitos. En este video hemos recopilado 5 errores con los cuales seguramente te identificarás. Pero antes de continuar, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más videos sobre ciclismo y una vida saludable. Tratando de pedalear en terreno técnico. Pedalear por secciones técnicas puede ser una receta para el desastre. Estás bajando los pedales más cerca del suelo. Si estás pasando por encima de raíces y rocas, el pedal podría chocar con estas, provocando tu caída. La parte difícil de esta situación es que, como principiante, es posible que no te sientas cómodo rodando rápido por estas áreas. Debes aumentar la velocidad para flotar sobre estas secciones y dejar que los amortiguadores hagan su trabajo. Al principio, intenta pedalear el menor número de veces posible. Comienza con secciones cortas de áreas técnicas para trabajar en tus habilidades. Una vez que comiences a dominarlo, puedes agregar más velocidad antes de llegar a los terrenos más técnicos. Otro consejo es entrar en una marcha más alta que requiera menos rotación de los pedales para llegar a una mayor velocidad. Si estás en una marcha más baja, tendrás una cadencia de pedaleo rápida. Esto aumentará tus posibilidades de un golpe de pedal. Pararse en medio del camino. Salir del sendero lo más rápido posible es una de las reglas más sagradas. Al principio, es posible que no veas esto con claridad, pero se hace evidente poco después de que empieces a montar. Además de tener que esquivar una bicicleta que va a alta velocidad en poco tiempo, detenerse en medio del camino pone en peligro a otros ciclistas. Evita pararte de manera repentina y, sobre todo, si te paras, deja suficiente espacio para que los otros ciclistas puedan seguir sin problemas. No mirar lo suficiente hacia adelante. La anticipación es el nombre del juego en el ciclismo de montaña. Sin embargo, es fácil que los principiantes adquieran el hábito de mirar hacia el sendero justo delante de la rueda delantera. Esto puede generar choques y caídas, ya que no puedes anticipar el siguiente obstáculo en el camino lo suficientemente rápido. Básicamente, todo se convierte en una sorpresa. Así que, la próxima vez, piensa en mirar más adelante, lo que significa que podrás anticipar si existe algún obstáculo o curva repentina y ajustar tu velocidad a tiempo. Montar por encima de tus habilidades. El ciclismo de montaña es un deporte muy técnico, por lo que es mejor ir paso a paso. Primero, tendrás que acostumbrarte a tu bicicleta y aprender diferentes habilidades. Y luego, podrás realizar recorridos más largos, incluidos algunos con más cambios de elevación y descensos técnicos. Preferiblemente, opta por entrar en un club y comienza a montar con el grupo que esté más a tu nivel, y así no te sentirás tan presionado y no llegarás a abusar de la capacidad que tengas hasta el momento, y a la vez puedes aprender con los demás. Estar demasiado tenso en la bicicleta. Muchos ciclistas sufren de dolor en las manos, los brazos y los hombros cuando empiezan a andar en bicicleta, y esto a menudo se debe básicamente a que te estás agarrando demasiado fuerte. Puedes sentirte más seguro agarrando el manillar muy fuerte, pero todo lo que harás es tensarte y dificultar el movimiento dinámico en la bicicleta. Es importante sostener el manillar solo con la fuerza suficiente y a la vez relajar tus brazos y dejar que la bicicleta se mueva debajo de ti por los terrenos técnicos. En conclusión, tus habilidades como ciclista seguirán creciendo mientras más practiques, así que sal a pedalear cada vez que tengas la oportunidad. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo con este video y compartas tu experiencia con este tema. No olvides dejarnos un like y darle a compartir este video con todos tus amigos. Y si deseas apoyarnos aún más,
puedes pulsar el botón de gracias. Así nos impulsas a mejorar nuestro proyecto.